Porto Cervo esiste approssimativamente desde hace unos 40 años. Fue construido por un potente grupo financiero encabezado por el príncipe Karim Aga Khan. Él es el 49º imam y considerado el padre espiritual de los ismaelitas. Además, un hombre rico y poderoso. Hace unos 50 años, las costas sardas no eran un lugar ideal para vivir. Eran tierras pantanosas, ideales solo para mosquitos que provocaban terribles epidemias de malaria en la Sardegna de esa época. Para paliarlo, la Fundación Rockefeller desinfectó la zona con un potente producto químico, el DDT. Posteriormente llegó un emisario de la Banca Mundial, el señor Duncan Miller, para controlar el resultado de las desinfecciones. Este quedó prendado por las bellezas de esta espléndida costa, su flora mediterránea, el color cristalino del mar y su playa de finísima arena blanca. Todo esto fue fotografiado por él con la intención de mostrar a su amistad ese maravilloso lugar donde se encontraba. Entre los que se utilizaron con las fotografías del señor Miller estaba el príncipe Karim Aga Khan, que buscaba desde hace años un lugar sin contaminación y virgen donde poder invertir. La fotografía les mostraron lo que andaba buscando. Era un lugar deshabitado. El centro habitado más cercano se hallaba a 18 kilómetros de distancia. El subsuelo lo transformó en un sitio habitable, accesible por mar con los puertos y por tierras con carreteras asfaltadas. La construcción de Porto Cervo y sus alrededores fue encomendado a tres grandes arquitectos, Luigi Vietti. Iremos a descubrir el lugar de nacimiento del primer centro de Porto Cervo, proyectado por el arquitecto Busseri Vici. Mire a la derecha, enfrente y a la izquierda para observar los techos y las chimeneas pintadas con tintas color pastel, los comercios adornados con arcos y las originales plazas y su puerta de bronce, obra del escultor Minguzzi. En el interior se puede admirar un cuadro del Greco representando a María Dolorosa. Fue donado por la baronesa de Lüdenscheid.
Los asientos son de madera de enebro y el pavimento realizado con granito local. Marmes dotados de todo color. A la derecha encontramos el taller náutico dotado de todos los avances tecnológicos para garantizar una asistencia de calidad a los millonarios deportistas. A la izquierda se encuentra el Yacht Club Costa Esmeralda del Príncipe Karim Aga Khan, hermanado con el Prado de Mónaco y New York. Cuenta con boutiques, hoteles, restaurantes, discoteca y centro de belleza. Aquí cada año se organizan regatas de nivel internacional, la Rolex Cup, Veterans Boat, Sardinia Cup, Audi Cup, en las que participan los más importantes navegantes del mundo y nobles como el rey Don Carlos I de España, el rey Harald V de Noruega y el príncipe Alberto de Mónaco, socios honorarios del Yacht Club Costa Esmeralda. Vienen a participar y a premiar los aficionados del mundo náutico en Portocelo.